Vibra porque allí la ministra de Transportes, y Comunicaciones también ha expresado no solamente el pesar por la situación, ¿no?, sino que también Paola Lasarte realizará un sobrevuelo para evaluar los daños por las lluvias e inundaciones en esta región de nuestro país, en el norte del país, donde está precisamente Julia Miranda ahora con detalles. Julia. Muchas gracias por el pase y una nueva visita del Poder Ejecutivo aquí en la región de Piura, justamente para ver las zonas afectadas y los damnificados que ha ocasionado pues esta lluvia. Está con nosotros la ministra de Transporte, quien va a realizar un recorrido, un sobrevuelo justamente por las zonas más afectadas. Específicamente se va a ir a una de las zonas en donde han ocurrido huaicos, donde muchas personas han perdido incluso sus viviendas. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida a TV Perú. Coméntanos, por favor, las actividades que tienen para el día de hoy. Muchas gracias, Julia. Buenos días a todos. Vamos a visitar Canchaque, Huancabamba. Es la carretera que ha sido erosionada, destruida precisamente por las lluvias. Sin embargo, vamos a ir a dos puntos, a Serrán, para supervisar ya la finalización de los trabajos que han permitido la transitabilidad. En tiempo récord, a pesar de la inclemencia del clima, lo que hemos hecho es trabajar de manera incesante y poder restablecer la transitabilidad en ese tramo. Al mismo tiempo, vamos a ir también a San Miguel del Faique para iniciar los trabajos con la maquinaria para restablecer ese tramo que es una alterna a lo que es Canchaque, Huancabamba. Manifestar que simplemente estamos trabajando, haciendo un esfuerzo todos los días con el equipo acá en campo de Provías Nacional descentralizado, y para poder darle la seguridad a las personas y la transitabilidad, creando varias rutas alternas a estos tramos afectados. Ministra, ¿cuál es el reporte que usted tiene de las carreteras afectadas, ¿no?, por la lluvia? Es esta carretera básicamente la que ha sido perjudicada. Es una carretera importante y es por eso que le hemos dado toda la importancia con el equipo para restablecer rutas alternas. Entender para toda la ciudadanía de que cuando sucede esto no hay espacio para la obra inmediata. Lo que se tiene que hacer es cerrar las vías, trabajar en la medida lo posible, si el talud, la ingeniería lo permite, y se abre un trazo en esa misma carretera o en una ruta alterna. Entonces, lo que hemos hecho en este caso particular, estamos abriendo varias rutas alternas y además estamos disponiendo tres puentes. El puente Limón, tenemos los convenios ya firmados, y de hecho invocar al alcalde, a las autoridades, para que firmen de una vez estos convenios y podamos trabajar en el puente Limón, el puente de Morropón, que es en la Huaquilla Curva del Diablo, y eso, ¿no? Y justamente hablando de puentes, hemos visto la crecida de la activación de quebradas, ¿no?, y el aumento de caudal. Y mucha población, por ejemplo, de Tamorande, de Morropón, pide ya hace años los puentes, justamente para pasar, ¿no? Y lamentablemente pues se han llevado vidas en este año. ¿Hay algún anuncio con respecto a la construcción de puentes en esta zona donde más se necesita? Muchas gracias por la pregunta. Sí, traigo buenas noticias. El día de hoy hemos aprobado los expedientes técnicos de los 11 puentes para Piura, incluidos los de Malinga, San Francisco, Guanapira, y entonces esto va a traer soluciones para la región. Confíen en su ejecutivo, confíen en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estamos trayendo soluciones de la manera más rápida. ¿En cuánto tiempo se podrá hablar de que ya se empiece a ejecutar estos? Vamos a convocar inmediatamente y de ahí nos tenemos que someter a los plazos de la ley de contrataciones, así que vamos a acelerar para poder sacarlo adelante. Bien, le agradecemos entonces a la ministra. Son 11 puentes, muchas de las zonas, los pobladores lo exigían ya desde hace varios años, y pues ahora esta es una buena noticia para toda la población que nos está escuchando, sobre todo para la parte de Morropón, para la parte de Tamborande, que es donde más se necesitan estos puentes. Esta es la información que tenemos a esta hora desde la región de Piura, con usted. Una buena noticia, 11 puentes ha dicho la ministra Lasarte para Piura, y señalar sobre todo que van a correr, porque el tema de la tramitología, el tema de la burocracia es lo que atrasa muchas veces también las obras de desarrollo en el país. Gracias por el reporte. Y en Arequipa un incendio consume una galería.